Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Voy a hablar algo interesante sobre los presos políticos. Una cosa que para muchos venezolanos a veces se le olvida de que existe. Y cada vez este tipo de ciudadanos, porque es importante que se sepa, que estos presos, al igual que los ciudadanos que estamos en libertad, también tienen derechos humanos que son violados de manera reiterativa. Hoy el caso que me trae a colación, no solamente nuestro colega diputado Gilbert Caro, hay otros diputados que también se le han violado los derechos. También tenemos conocimiento cómo hace escasamente 15 días un preso político, Boris, estudiante del pedagógico de Maracay, hizo dos intentos suicidios. Uno lo hizo ingiriendo cloro y otro lo hizo a través de su sábana con una contención mecánica, o lo que es lo mismo, intentó ahorcarse. Sobre esto nadie habla. ¿Y por qué no lo decimos hoy? Johan Linares, que está en el SEBIN, entró en huelga de hambre. ¿Y usted sabe por qué? Porque muchos no se acuerdan y los organismos de justicia en Venezuela les retrasan de manera reiterativa, con premeditación, alevosía y ventaja, su presentación en los tribunales para que estén más tiempo detenidos. No podemos olvidar, y hay que decirlo así, pues, al ciudadano Juan Carlos Olivares, hermano nuestro diputado Olivares, que tiene más de 6 meses detenido sin nada de presentación. Y esto es bueno que Venezuela lo sepa. Los presos políticos, nadie se está ocupando de ellos, porque quien se tiene que ocupar son los organismos jurisdiccionales, y esto se hace en la vista gorda y no hacen nada. Pero ¿cuál es la preocupación que nosotros estamos viendo? El tratamiento psicológico que se le está dando a estos presos. Ustedes pueden darse cuenta que hay presos que lo mantienen durante todo lo que va de su detención con una luz encendida. Eso tiene un solo fin. Qué bueno que me escuche, pueblo de Venezuela. El fin es producirle un trastorno del sueño. Y después que le produzca un trastorno del sueño, colegas diputados, cuando la persona hace trastornos del sueño, empieza a hacer psicosis. ¿Y usted sabe cuál es la causa básica de esta psicosis? Trastornos en neurotransmisores, específicamente la serotonina y la dopamina. ¿Y usted sabe en qué se convierte en eso? En una depresión. Y una depresión puede ir simple y llanamente de producir un estímulo en las glándulas suprarrenales, liberar cortisol y por ende pueden actuar otros mecanismos fisiológicos produciendo desde un cáncer hasta una gastritis, una depresión del sistema inmunológico, que es lo que han venido logrando con la mayoría de los presos políticos. Si ustedes lo revisan, gente que estaba sana totalmente antes de ser preso, después que llegó a estas prisiones incontenibles, han pasado a tener enfermedades que nunca se imaginaron. Algunos se hacen hipertensos, otros se hacen diabéticos, etcétera, etcétera. Todo esto es simple y llanamente por lo que nosotros llamamos la tortura psicológica. Algunos los ponen porque hay personas que sufren de claustrofobia, pero que pueden andar tranquilamente en la sociedad. Pero cuando se sienten encerrados, la claustrofobia se transforma en depresión. Vean ustedes una característica muy particular de los presos políticos. No es que solo que no le manden comida, es que todos pierden peso, porque todo su metabolismo ha sido alterado. Y eso es lo que estamos viendo, que ocurre en el SEBIN, que ocurre en la tumba, que ocurre en el helicoide, que ocurre en todas y cada una de las cárceles. Mire lo que está pasando con este muchacho del pedagógico. 2 intentos de suicidio en menos de una semana. Eso es grave. Y el viernes hicimos una denuncia, porque ya está descrito en todas las literaturas médicas que después de 2 intentos de suicidio, el tercero es el logrado. Y eso está bien claro y específico. Y esto tiene que llamar a reflexión, porque hasta la fecha, con ninguno de nuestros presos políticos han sido considerados desde el punto de vista médico. Y eso
es algo que a nosotros nos preocupa y que Venezuela no puede entender ni creer que nosotros los diputados no hemos olvidado de esos presos. Porque todos estamos conscientes que son presos de conciencia, porque no están de acuerdo con lo que dice el gobierno. Es por eso que hoy les informo que desde el punto de vista fisiológico hay que acelerarle todos los procesos a estas personas y tratarlos como tal. Hay que tratarlos como tal, porque estos presos, algunos se convierten en pacientes psiquiátricos, otros se convierten en pacientes inmunológicos, otros se convierten en pacientes de tipo metabólico que hacen diabetes, otros, ¿por qué no decirlo?, a la esfera cardiovascular, que es nuestra principal causa. Entonces nosotros tenemos que velar por estos ciudadanos, que, óigase bien, no es solo ellos, sino los otros presos, que ni siquiera a los presos políticos se habla de que le tienen un tratamiento especial. Es mentira, lo que le tienen es un tratamiento psicológico. Un tratamiento psicológico, una persona que tiene dos intentos de suicidio tiene que ser aislado y hacerle una cura de sueño, porque el principal problema que tiene este señor, como ustedes lo saben, y es bueno que lo sepan, es que no le permiten dormir. Y al no le permitir dormir, eso va a continuar generando unos trastornos patológicos que después nadie sabe cuál va a ser el resultado. Inclusive, ni desde el punto de vista médico, después que uno tiene unos trastornos psiquiátricos, puede saber qué rumbo va a tener. Y a veces nosotros los médicos decimos, preferimos un paciente infartado y no un paciente psiquiátrico. Porque el paciente infartado, nosotros sabemos el rumbo que va a coger. El paciente psiquiátrico, no sabemos el rumbo que va a tener. Por eso yo hago un llamado de reflexión, no solo a los diputados, porque aquí en la Asamblea no nos hemos olvidado de tantos diputados como Ceballos, Renzo, Wilmer, Loren, y por qué no decirlo, también el propio Leopoldo, que también es un preso de conciencia y que lo tienen encerrado en su casa, aunque muchos creerán que tendrá algunos beneficios, pero el solo hecho del encierro ya le empieza a producir algunos trastornos. Es por eso que hoy le hago más que un llamado al pueblo de Venezuela y a la justicia, que es bueno que sepan lo que administran justicia y los jueces que están a cargo de eso, que esas patologías psiquiátricas son lo que nosotros llamamos crímenes de lesa humanidad. Y los crímenes de lesa humanidad, señores jueces, no prescriben ni en el tiempo ni en nunca van a prescribir. Por eso hacemos un llamado a ustedes a que de una vez por todas pongan en tratamiento a todos nuestros presos políticos. Muy buenos días y muchas gracias, ciudadano presidente, colega diputado. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.